Luego de que Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde agosto de 2018 a 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió recursos de la Embajada de Estados Unidos en México, Andrés Manuel López Obrador señaló al organismo diplomático de financiar a la oposición y dijo que enviaría una carta al presidente Joe Biden sobre el asunto. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. Gómez Álvarez presentó un reporte de los donativos que la organización, creada por el empresario Claudio X. González, recibió desde 2015, año de su creación, e indicó que esta no había percibido recursos del gobierno estadounidense hasta después de la elección de 2018, en la que ganó López Obrador, Morena y aliados. Consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Pablo Gómez señaló que la organización recibió recursos desde cuentas de Estados Unidos por más de 13 millones de pesos a través de la Fundación Ford, John y Catherine MacArthur, Comunidad, Rockefeller e Intelligent Mexican Marketing, entre otras. Debido a esto, el mandatario mexicano acusó a la embajada estadounidense de financiar una fundación que en los hechos dirigen a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno actual. Asimismo, López Obrador afirmó que Joe Biden desconoce que el organismo diplomático norteamericano haya ha brindado los recursos a la organización, pues, aseguró, probablemente le estarían diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.